¡Ojito! Tenemos aquí nueva cinemática. Oye, papá, ¿qué ha sido eso? Ojito, ¿eh? No, Estamos vigilando, chicos. Nándor, no. No estoy seguro. No le gusta, ¿eh? Lo que ve. No le gusta lo que ve a Goku. Son Goku luchando más fuerte del mundo. Lleva una vida muy feliz junto a su familia que acaba de ampliar con la llegada de un niño. Son Goku se dirige a Kamehameha para presentar a su hijo, al mentor, Maestro Roshi. Vale, esto dura lo que dura la carga, ¿eh? Como no tengo tiempo a leerlo. Ojo, campesino. Madre mía, chavales, el campesino ha flipado. Esta llegada es como un like, ¿eh? ¡Pah! ¡Toma like! Ojo el campesino con la escopeta. O con la ¿Qué escopeta, espérate que lleva. hizo? ¿Qué es eso? No es un meteorito. No, esta cápsula todos sabemos de quién es, ¿no? Todos sabemos de quién es esta cápsula. Ahí va. Ahí va. Reditz. Ojo, ojo, ha llegado. Ha llegado. Ahora flipará porque vuela. Ojo, Raditz, que parece ahí un Super Saiyan 3 con el pelo largo, pero no. Ojito. Ojito. Lo sabía, las criaturas de este planeta siguen vivas. Kakaroto nos ha fallado. ¿Kakaroto nos ha fallado, seguro? Bah, ¿quién o qué eres? No, un nivel de poder de solo 5, qué porquería. Ojo, ¿eh? Ojo cómo se pasa Raditz. ¡Atrás! Ojo. La bala. Pop. Eso es lo mejor que ofrece este planeta. Ojo. Ahora detecto una gran fuente de poder. Distancia 4880. ¡Kakaroto! Ya va para allá, chicos, ya va para allá. Ya va para allá. Cuidado, ¿eh? ¡Que va para allá! ¡Que va para allá! Cuidado, que ahí vamos. ¡Picoro! ¡Picoro! Ahí está el gran Picoro. ¿Qué demonios ha sido eso? Está detectándolo ya. Nunca he sentido un poder igual. ¡Ojo! Pulsa mientras vuelas para propulsarte a gran velocidad. Vale. Y si mantienes LB, exploras el segundo vuelo, detectarás ki, animales, tal, 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 buscar objetos y tal. Mientras exploras, pulsa LB para ver el ki a mis alrededores. Pulsa LT para la vista en primera persona. Vale. En cada zona encontrarás túneles de viento especiales llamados aerovías. Viajo por aerovías de una forma estupenda para conseguir orbe Z. Vale, todo esto iré haciendo. Las aerovías fantasmas son aerovías poco frecuentes en el mundo del juego. No hay. No solo hay en ellas más orbes, sino que las aerovías normales, sino que también tipos raros de orbes Z y objetos. Sin embargo, desaparecerán al salir de la zona, así que usarlas cuando puedas. Vale, esto es la primera persona. Esto es esto. Vale. ¡Wow! ¡Ojo! ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¡Ojo! ¡Un combate! Ahí está, ahí está. Ahí está. Vale. Durante el superataque usa para apuntar al rival, disparar ráfaga de ki. Vale. Déjame que dispare esto. Vale, o sea. Vale, o sea. Si hago esto. Ahí. Vale, tengo que hacerlo así. Perfecto, vamos para allá. Vale. Esto es caca, este rival era caca. Vale, me han dicho también esto por aquí. Esto para detectar ki. Y cosas de los árboles. Y esta es la primera persona, ¿no? Vale. Y así va a volar más rápido, era. Calla aquí, calla aquí. Aunque sea, no tengo hoy el día. ¡Hostias, Lunch! ¡Ostras, Lunch! ¿Otro? Venga. Vamos, 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 vamos. ¡Toma! ¡Ostras! Vale, espérate. Esto era así. Vale. Había que darle a la otra tecla que he fallado, pero me ha salido bien ahora. Guau, tío, el mundo abierto es que es precioso. Vale, wow. Mira, mira todo lo que hay, chicos.
Hay un montón de cosas para coger antes de ir a los sitios, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a los sitios ya, ¿vale? Guau, 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 cuando vuelas al lado de la montaña, como mola el... Vale, vale, vamos para allá. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Hemos llegado. Ahí va. ¡Oh! No era Kakaroto. ¿Quién diablos eres tú? No puedo perder el tiempo contigo. Un segundo, ¿este es Nadegeno? No. ¿Qué diablos hace un Nadegeno en este planeta? Uy, Radis lo ha reconocido. Si es cierto, entonces, ¿a qué has venido? ¿Acaso quieres morir? ¿Tienes coraje? Eso me gusta. Ojo. Nivel de poder 322, sin duda eres más fuerte que los demás. Pero echar contra ti no será lo más que un calentamiento. Ojo que sobrado, Estás cometiendo un error infravalorándome. Ojo, pelea que vamos a tener, Aquí vamos a pillar. Aquí vamos a pillar, chicos. Cuidado porque es que Raditz no es cualquiera, ¿sabes? Ahí está. Uf. Puedes protegerte del ataque manteniendo LT aunque estés sufriendo mucho daño por el ataque. Puedes empezar a defenderte enseguida. Vale. Mientras pulsas tal, te defiendes para mandar por los aires a un rival cercano. Ah, lo de la explosión. Te defiendes para colocarte rápidamente en su espalda. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, eso es lo de la explosión para quitarte de encima. Eso está muy bien, ¿eh? Es así, es como, toma, ¿sabes? Déjame. Hay que cargar aquí, chicos. ¡Wow! ¡Vamos! Uy. ¡Toma! ¡Hostia, la que nos ha dado, ¡Toma! ¡Se lo come entero, chicos! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! Uf. Uf. Remate. Vale, 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 vale. Subida de nivel. Las peleas molan, Las peleas me molan. Hay que pillarle el truco, pero me están gustando. Vale, eso es todo, ¿Qué? Me toca, voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad. Ojo, Estoy recibiendo una señal bastante fuerte. Tiene que ser Kakaroto. Y se pira, Ha dejado a Piccolo flipando. Imposible. ¡Wow! ¿A quién diablos es este tipo? ¿Pero a dónde va? ¿Se lo ha dicho por Kakaroto? ¿A por Goku? ¿O Goku? Vamos para allá. Madre mía, chaval. Madre mía, la que se va a liar. Un misterioso que tiene una cola similar a la de Son Goku llega inesperadamente del espacio de una extraña cápsula. Tras aterrizarse enfrente, derrota a Picoro, uno de los luchadores más terribles, más temibles de la Tierra. Es que da poco tiempo encima, lo leo rápido y mal. Ojo. Ojito. Pero si es Kakaroto, has crecido mucho. Te pareces mucho a nuestro padre. Dime, Kakaroto, ¿qué te ha pasado? Se supone que tienes que exterminar a todos los seres de este planeta. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Quién eres? ¿Quién es Kakaroto? ¿Es alguien que conozco? Tiene que ser una broma, ¿no te acuerdas? Vale, deja que te refresque la memoria. No eres de este asqueroso planeta. Naciste en el planeta Vegeta. Perteneces a una raza de guerreros fuertes y orgullosos. Los Saiyans. Y eso no es todo, yo soy tu hermano mayor, Raditz. Mentira, eso no puede ser cierto. Hace tiempo te enviaron a este planeta para acabar con todos los seres vivos. Los Saiyans buscamos planetas habitables del universo y eliminarlos a quienes viven en ellos, para poder venderlos luego al mejor postor. A los mocosos de biluches como tú los mandan a planetas inferiores como este. Y por suerte parece que este cuenta con una luna. Si ese tipo dice la verdad, entonces esos Saiyans son muy malos.
Espera. ¿Qué pasó con la luna? ¿Qué tiene que ver con todo lo de...? ¡Buah, la luna! ¿Qué tiene que ver? No te hagas el tonto conmigo. Los Saiyans liberamos todo nuestro poder cuando hay luna llena. Hasta un imbécil como tú deberías saberlo. ¿Se han acordado de cuando se transformaba en mono Goku? No sé de qué hablas. Él no se acuerda. Krillin tiene razón, soy lo peor. Veamos a un Goku sin un terrícola. Llévate tus mentiras a otra parte. Cuidado, ¿eh? Bueno, que quisiera no podría hacerlo. Porque un meteorito que se utiliza su planeta Vegeta, casi todos nuestros hermanos se convirtieron en polvo estelar. Solo quedamos 4 Saiyans, incluidos tú y yo. El otro día encontramos un planeta en el por el que podríamos pagarnos una buena suma. A los 3 nos iba a costar mucho conquistarlo. Entonces me acordé de ti, Kakaroto. Si tienes a nosotros, el planeta será nuestro. Vamos, Kakaroto, piensa lo divertido que será. ¿No te hierve la sangre, Saiyan? Cállate, si crees que voy a unirme a vosotros, es más estúpido que lo parece. Ojo que la llamo estúpido, ¿eh? Como quieras. Ese mocoso con cola detrás de ti es tu hijo, ¿no? Entonces me lo llevaré a él. ¡Ojo! No paso más y te mando volando al otro mundo. ¡Atrás! ¿De verdad? Venga, adelante, si crees que puedes hacerlo. ¡Ojo, chicos! ¡Ojo, chicos! Roja no irá a ningún sitio contigo. ¡Cuidado, pelea de hermanos, eh! ¡Pelea de hermanos! Toma, chaval, ¿cómo esquivamos, eh? ¿Qué te parece, Raditz? ¿Cómo he aprendido a pelear, eh? ¡Ojo! 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 Hostia, mal momento para cargar aquí, chicos. ¡Kamehameha! Lo ha esquivado, eh. Toma. Toma. Ahí va. Venga, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ganada. Vale, ven aquí. Venga. ¡Yo! ¡Ostras! Uy, Gohan ya está llorando. Se lo lleva. No te preocupes, Kakaroto, cuidará bien del chico. Si quieres recuperarlo, será mejor que obedezca a tu hermano mayor. Se lo lleva, cuidado. Devuélvemelo. ¡Ojo! Que se te ocurre intentar hacerte el héroe. Se lo lleva, chicos, se lo lleva. Se lo lleva. Bulma, ¿aún tienes el radar de dragón? Ojo. Ya lo entiendo. El adorno del gorro de Gohan es una bola de dragón. ¿Claro? Bueno, me voy. Es ahora o nunca. ¡Vamos, Goku! ¡Vamos! ¡Vamos a tope! Si vas solo, acabarás muerto. Ojo, Piccolo. Ninguno tenemos la fuerza necesaria para luchar contra él, y menos en solitario. Ya lo sabes, ¿no? Pero si colaboramos, podríamos derrotarlo. ¡Ojo! Chicos, viene la pelea, la primera gran pelea. Sí, quizá tengas razón, pero ¿puedo confiar en ti? ¿Qué es lo que buscas? Mola el traje ya rasguñado de Goku, ¿eh? No te equivoques. No es que me importe en lo mínimo tu hijo o la tierra. Ojo. Es imbécil el único que es. Amigo, quieres dominar el mundo, ¿eh? Y en cuanto a él y sus secuaces estén fuera del juego. Acabaré contigo de una vez por todas y me quedaré con el mundo. Ojo. Muy Goku. Y no que voy a dejar que eso ocurra, pero creo que por ahora debemos unir fuerzas. Vamos, como supongo que es inevitable. Vamos, chicos, a tope, que se viene la pelea. Que se viene. Exacto. Vamos, Goku. Vamos, Goku. Piccolo contra Raditz, Goku contra Raditz. Este. Perfecto. Vamos para allá. Brújula. Vamos. Bueno, es hora de irse. Espera, Goku, llévate esto. El radar, ¿no?
Vita bebida. ¿Qué es esto? Es una bebida energética de efecto rápido. Según me desee en apuro, dan un sorbo. Me asigna objeto de recuperación para tu paleta. Vita bebida. Guardar en paleta. Vale, griega, venga. Gracias, Bulma. No te duermas. No te mueras. Basta, vamos allá. Vale. Nube voladora. Vamos, chicos, vamos. La pelea, la pelea. Se viene. Guau, La imagen, tremendo. Está guapísimo, Vamos para allá, ahí. Existe Gohan, ya vamos. El mejor equipo de la Tierra al rescate. Está muy guapo, chicos. Está muy guapo. Está muy guapo esto, Tras llegar a cierto punto de ser el principal, empezarás a viajar y combatir junto a otros personajes. Estos personajes de apoyo pueden ayudarte en diversos modos de combate. No olvides que están aquí para echarte una mano. Puedes hacer que un personaje de apoyo realice un superataque de apoyo o combate. Para ello, abre la paleta de apoyo con RB, que el RB sería el de arriba, y pulsa TA para usar el ataque asignado a cada botón. Después de ir con el personaje de apoyo, lo sucederá. Vale. Vale, cuando el indicador del personaje de apoyo está por la mitad, el personaje realizará automáticamente una acción de apoyo. A veces en comunidad, vale. Los personajes de apoyo ofensivos priorizan ataques del rival. Todos los tuyos. Los personajes de apoyo defensivos se protegerán en combate, bloqueando el ki del enemigo. Los personajes de apoyo especiales recuperan tus PS y ki. También tienen una leve posibilidad de perseguir a rivales. Ahora puedes viajar a otras zonas. Vale. Puedes moverte a otra zona del mapa del mundo. Para acceder, pulsa Y a la pantalla del mapa. En la zona, dirígete al borde del campo y echa a volar. En el mapa del mundo está disponible la siguiente información: materiales, medallas, bolas de dragón si las hay, e historias secundarias disponibles. Dirígete a la aldea tal. El mapa del mundo. A ver. ¿A la aldea qué? ¿Perdona? ¡Guau! Wow, por allí, ¿no? ¡Shu! ¿No puedo volar más rápido a la nube? Vale, mira, una rojita aquí. Vale, a la aldea tal en el mapa del mundo. ¿El mapa del mundo estaba dónde? Grupo, personaje, historia, comunidad, bola de dragón. Vale, aldea qué. No. Aumentar, reducir. ¿Esto qué es? Esto es lo de la misión. Historia tal. Cocina, historia principal. O sea, esto es el mapa, ¿no? Ir al mapa del mundo. Selección icono. Vale. Zona de barranco oriental. Aldea Luca. Aquí tenemos que ir, ¿no? Mostrar información. Confirmar. Aquí. Ir a la... Sí. Vale, o sea, en el mapa ves dónde va directamente. Raditz, que afirma ser hermano de Goku y miembro de la raza guerrera de los Saiyan, derrota a Son Goku y se lleva a Gohan. Piccolo reaparece y ambos acuerdan aliarse en la lucha. Buah, hay que aprender comandos, hay que aprender un montón de cosas, hay que aprenderse de todo, ¿eh? Ahora puedes volar al jugar con Son Goku. Bajar del vehículo, ver paleta de vehículos y montar el vehículo seleccionado. Claro, aquí pelea con Raditz. Está ahí adelante, Raditz, chicos. La primera persona, el dinosaurio. Vale, Raditz está allí delante, justamente. Vale. Vamos para allá. Hay un dinosaurio justo aquí que sale el icono. Qué guapo lo del dinosaurio, ¿eh? Qué guapo que haya dinos y todo. Vale, pues. Consumir, voy a implementar de forma permanente tus atributos. También logra otorgarte tal. Si comes diferentes platos, podrás estar. Vale. Combate, sube de nivel, tal. Hay un montón de. Vale, pescado cocido. Esto es lo que podía comer, ¿no? Filete de no sé qué. Elige pescado preparado por Chichi. Para mí. Sí, para mí. Claro, para mí. Defensa un 15% más. Gracias a la comida, tu personaje se ha hecho más fuertes. Vale. Joder, tío, hay un montón de detalles. Sí, hay un montón de detalles.
Hay un montón de detalles en este juego, tremendos, pero tremendos, ¿eh? ¿Qué es esto? En la cápsula está Gohan y llegamos ya a Goku y Piccolo, ¿no? Un nivel de poder 710, ¿dónde diablos? El hijo de Kakaroto, imposible, maldita sea, este cacharro debe estar roto. No, no, no está roto. ¿Qué? Otra señal, viene directo hacia mí. Ah, no, dos. Niveles 322 y 334. Ahí están. Ja, ahí venimos. Ahí venimos, Raditz, está por ti. ¿Qué será por aquí, idiotas? No está claro, he venido por mi hijo. ¿Dónde está? Lo has escondido en algún sitio, ¿no? No paraba de gritar y me estaba dando dolor de cabeza, así que lo encerré ahí. Olvídate del mocoso, no me digas que crees que tienes alguna posibilidad de ganarme. Estúpido, ni siquiera se puede decir que eres un Saiyan, prepárate para morir. ¿Cómo que no soy un Saiyan? ¿Cómo que no soy un Saiyan? Yo de corazón puro. ¿Ven que te parto la boca? Me has tocado los cataplines, toma. Ven aquí. ¡Ostras! ¡Chico! ¡Toma! Y ahora... ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Vamos, Piccolo, buena! ¡Toma! 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 ¡Y toma! Y ven para acá, que todavía te parto los dientes, hombre. Que no soy un Saiyan, me has dicho tú a mí. Me cago en la leche. Buah, hecho polvo ya, Toma, hombre. Dime otra vez que no soy un Saiyan. Dímelo otra vez, dímelo otra vez. Me apetece que me lo digas otra vez. Te voy a partir todos los dientes. No tengo nada de esto, me cago en la leche. Guau, guau, cómo mola el mundo, cómo se rompe, tío. Guau, el mundo, chaval. A tope. Ahí estamos. Toma. Venga, dime ahora que no soy un Saiyan. Hijo de tu padre. Que no soy un Saiyan. Que no soy un Saiyan. Me cago en tu prima la coja. Me da igual. Ven aquí. Toma, hombre. Toma. No soy un Saiyan. ¿Y tú qué eres? ¿Basura? ¿Morralla? Ven aquí, car. Toma, hombre. Ahí. Que no soy un Saiyan, dices. Ven aquí. Vale. Los ataques están. Vale, aquí. Remate. Ahí estamos, que le ha dado Piccolo. ¿No soy un Saiyan, dices? Ya partí yo los dientes, Cago en la leche. ¡Mírate! Aunque viene de vuestras fuerzas, seguís siendo patéticos. Como tu peinado, para eso eres un calvo. Escucha, qué pelo me llevas, despelujado. No tienes pulga ni nada. Pero teniendo en cuenta que ignoraste mi apetencia, no mereces vivir. Al final va a cobrar, hermanito. Al final va a cobrar. Tiene que ser una broma. Vamos, venga, vamos. ¿Sabéis qué? Puesto que vais a morir igualmente, voy a contaros algo. ¡Ojo! Cuenta, cuenta, cuenta. Los otros dos Saiyans que he mencionado antes son incluso más fuertes que yo. Hombre, sí, tú eres una caca. Goku, si tienes algún nuevo ataque guardado en la manga, es hora de usarlo. Lo siento, no tengo nada. ¡Ojo! Bah, por suerte para ti, he estado entrenando y he creado una nueva técnica. ¡Ojo, ¿De verdad? Plan, ja, sería más fácil que te rindieras y esperas tranquilamente tu final. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero necesito un poco de tiempo para cargar la energía necesaria. Ya estamos, Piccolo, que necesitas siempre de todo, Vas a tener que mantenerlo ocupado mientras me cargo de esto. Venga, vamos, vamos. Entendido. Haré lo que pueda. Espero que estés listo. ¡Makankosapo! Nunca te rindes. No, nunca me rindo. Y te voy a partir los dientes porque me has dicho que no soy un Saiyan. Ven aquí. Ven aquí porque lo que me has dicho. Toma, hombre. Toma, toma.
Lo que mal, metió. ¡Ojo! No tengo energía, chicos. No tengo energía. No tengo energía. ¡Dios, casi! Ven aquí. Te ha partido los dientes. Toma. 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 Toma, hermanico. Si sí, tú hazme eso. Va a tomar. Eres muy pesado. Toma. Ven aquí. ¡Dios! ¡Dios! Toma. Toma. A ver, vale, ahí están los objetos. Vale, 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 vale. Toma. 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 ¿Y ahora qué, ¿Y ahora qué? Que voy para allá. No tengo aquí. Cuidado que no tengo aquí, chicos. Pero sí que tengo esto. ¡Ojo! Está tremendo lo de la pelea, tío. Está tremendísimo la forma de pelear, ¡Ya! ¡Ahí vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Buah, chaval! La que te has llevado. La que te has llevado. Y el Kamehameha. Madre mía, no te lo crees ni tú. ¡Dios! ¡Este juego se termina ya! No sé por qué tú te lo digas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Busca la leche! Vale. Vale, no me queda, chicos, de esto. ¡Kamehameha, que está reventadico, Vale, he recuperado un montón de cosas. ¡Toma! 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 Necesito cargar aquí, Necesito cargar aquí. ¿Vale? ¡Toma! ¡Uf! 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 ¡Toma, hombre! ¡Toma ahí! ¿Y ahora ven aquí? Aquí hemos dicho que no soy un Saiyan. Toma, en toda boca. Toma la boca. Chaval. Uy, sí, sí, sí. Vale. Guau. Vamos ahí. Chicos, animad a tope. Quiero ver a todo el chat animando, No, 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 no. ¡Buah! ¡Buah! ¡Joder, madre que te parió! ¿Vale? ¿Vale? ¡Kamehameha, que está débil ahora! ¡Ya! Se ha movido, tío, qué desgraciado. Vale, eso sí que te lo comes. Eso sí que te lo has comido. ¡Ostras! Es tremendísimo lo del... el mapa de... Se está rompiendo el mapa a tope, tío. Mira cómo mola. Vale. ¿Qué te pensabas tú, desgraciado? ¿Qué te pensabas tú? Ven aquí, que me queda poco aquí, pero vas a pillar todavía. Chaval. Se termina ya. No, no, esto no se termina cuando tú digas. Buah, chaval. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Buah! Estoy reventado, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son Goku, vamos! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa! ¡Uf! ¡Goku! ¡Toma! ¡Oh! ¡Yo no soy un Saiyan! ¡Tipísima la remesa! ¡Qué bestia! ¡Ojo! Chavales.
Uf, la pelea. Uf, la pelea, qué mal la veo. Qué mal veo la pelea esta. ¡Ojo! Su nivel de poder es de 1330. Está concentrando su energía. ¡Ojo, Contisa es capaz de controlar tanto su energía. ¿Te estás acojonando, Raditz? ¡Toma! Me has bajado la guardia y ahora tengo que... ¡Ja! Te tengo agarrado por la cola. ¡Ojito! ¡Maldita sea! ¿Cuándo has? ¡Buah, chaval! ¡Bien hecho, Goku! ¡No le sueltes la cola bajo ningún concepto! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, suéltame! ¡Me iré de este planeta sin causar problemas! ¡No la sueltes! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No le hagas caso a Goku! ¡Quiere engañarte! ¡Hale caso a Piccolo! Aunque sea malo ahora mismo, pero tiene razón. Por favor, créeme, hermano. Te lo suplico, Kakaroto, no le hagas esto a alguien de tu familia. ¡No! Es increíble que te hayas tragado. Creo que eres el tipo más tonto que he conocido. ¿No crees que te tendré piedad contigo solo porque seas mi hermano pequeño? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Se está sufriendo! ¡Vamos, Piccolo ya, hombre! No te acomodes demasiado, tú eres el siguiente. Uf. Maldita sea, si intento atacarlo ahora, seguro que lo esquivará. Preparados, chicos, preparados para Epic Moment. Ojo. Ojo. Vamos, Gohan. Vamos, Gohan, tú puedes. Hijo mío de mi arma. ¡Toma y la fiera! ¡Deja en paz a mi papá! ¿No? ¡Deja en paz a mi padre! Casi lo clavo. ¡Yeah! ¡Boom! ¡Qué bien hecho está, tío! ¡Qué bien hecho está! ¿Qué le pasa a este chico? ¡Estás muerto! Va a ser que no. Va a ser que no. Ahí está. ¿De dónde has sacado toda esa fuerza? ¡Piccolo, es tu oportunidad! ¡Madre mía! ¡Piccolo, es tu oportunidad, tío! ¡Macanco sapo! ¡Boom! Oh. Han caído los dos, chicos. Han caído los dos. Es imposible, no pueden derrotarme. Esos mequetrefes, no. Uf, has estado... Se ríe. No puedo creer que Kakarot haya sacrificado su propia vida. Eres idiota, Son Goku no estará muerto mucho tiempo, créeme. ¿Qué? No lo sabías, en este planeta tenemos las bolas de dragón. Conceden deseos, cualquier deseo imaginable, incluso resucitar a alguien. Piccolo aquí no está pensando, Maldita sea, bien, a mis camaradas les encantará saber eso. Jeje, todo lo que acabas de decir lo han oído en la otra punta del universo. Cuando se enteren de que he muerto, vendrán aquí. ¿Cuánto tiempo tardarán en... ¿Cuándo llegarán aquí? Dentro de un año, contando desde hoy mismo, jejejeje. Maldición, un año hasta que lleguen los guerreros más fuertes. Vosotros dos no tenéis opciones contra ellos. Disfrutad de poco tiempo que os queda. Jejejejeje. Ojo. Ha caído. Maestro Rosique y los demás aparecen en escena. Piccolo les explica todo. La muerte de Raditz, lo de los otros Saiyans y lo que ha pasado con Son Goku. Ojo, chicos. No. No. Ya veo. Eso es todo. Goku. Aguanta, no es propio de ti, Renita, sí. Krillin, sabes una cosa, morir es mucho peor de lo que había imaginado. Pero no te preocupes, te resucitaremos muy pronto. ¡Oh, qué pena, chaval! Gracias. ¡No! ¿Pero qué? Se ha ido. Qué interesante, seguro que Kami tiene algo que ver con esto. Bueno, si Kami está en esto, entonces podemos estar tranquilos. Chicos, tenéis que conseguir la bola de dragón. Kami no tiene el poder de desechar a los muertos. Además, mientras tanto, el hijo de Goku quedará conmigo. ¿Qué?
Está de broma, ¿no? ¿Qué piensas hacer con él? Con un poco de entrenamiento profesional adecuado, ese chico puede hacerse muy fuerte. Necesitaremos todas las fuerzas que podamos para conseguir cuando esos dos Saiyans. Vale, cuando esos dos Saiyans se presenten aquí dentro de un año. Debo entrenar a este mocoso para que tengamos alguna posibilidad. Cuando Goku resucite, decirle que recuperaría a su hijo de su mejor forma y cuando lo dejó. Hombre, seguro, porque ahora va a entrenar, ¿sabes? Bienvenidos al Mr. Locaz 86. Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis. Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball. Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor.